Hola, muy buenas. Bueno, estamos a domingo 20 de noviembre de 2022. Que antes dije 2012. vamos a hacer una sección de noticias, así de vez en cuando. Hoy vamos a hacer un repaso del semanal, ¿no? De las noticias. Sí, más o menos. De las noticias que me traes cuando llego a casa, que son las más relevantes, si no, yo no me entero del mundo. Y vamos a compartirlos con vosotros y como nuestros diálogos privados, pero... No, o sea, ¿cómo lo explicamos? Pues a ver, lo que nosotros opinamos, ¿sabes? Entre nosotros, pues de ciertas noticias. Vale, y lo vamos a comentar para vosotros y son nuestras opiniones para que veáis que discrepamos... Bastante. Bueno, estamos muy de acuerdo en muchas cosas, y en otras discrepamos mucho. Pero como cualquier pareja, como cualquier grupo de amigos, como cualquiera, vamos. Imagino que a vosotros pasa lo mismo, que tenéis distintas opiniones. Entonces hoy tenemos, ¿cuántas noticias? Tenemos dos. La primera noticia es sobre el Mundial de Qatar del 2022. Vale. Todo viene porque han la ceremonia de inauguración... Vale, han dicho que no asisten varios artistas y lo que dicen es que no van a la inauguración porque se vulneran los derechos humanos. En el caso de Shakira, Dua Lipa, Rod Stewart, también Chanel y bueno, luego un streamer bastante conocido, vale, que iba a ir como creador de contenido de la selección española, Ibai Llanos, tampoco va a asistir. Y lo que se ha hecho viral es su comentario porque ha dicho que no voy porque no me sale de los cojones. Bien dicho. Yo, bueno, creo que está en su pleno derecho. Y explicó no ir al Mundial de Qatar porque tiene un telón de fondo. No solo en el fútbol, sino también los derechos humanos que más de una vez se han violado en este país. Vale. Bueno, el secretario de Qatar ha también contestado a todo esto, diciendo que, bueno, que esta Copa del Mundo es probablemente la más escrita y comentada, incluso antes de que se haya lanzado el primer balón, ¿vale? Y dice que se compromete directamente, ¿sabes? Y consideran cada palabra, aunque sean críticas constructivas, que las valora. Y ellos aseguran de que el torneo va a ser un faro de progreso que contribuye a las reformas laborales de su país, reconocidas internacionalmente. Que nuestra visión de este torneo era que debía servir de plataforma para tender un puente entre Oriente y Occidente, reconociendo diferencias y celebrando la humanidad común a través de la pasión, que en este caso es el fútbol. En el actual clima mundial debemos valorar estas raras oportunidades de reunirnos. La belleza de la Copa Mundial es que atrae a personas de todos los rincones de la Tierra y deja un legado de amistad y entendimiento. A ver si es verdad. Y ahora, pues no sé cuál es tu opinión. Es que ya me llevo callando desde el principio de la noticia. Mi opinión, estoy en total desacuerdo. Total desacuerdo, ¿por qué? Lo matizo. Qatar es Qatar, es un país, ¿no?, de jeques árabes. Qatar incluso patrocinaba la camiseta del Barcelona, ¿no? Y los Emiratos, vale, de Madrid. Para cuando interesa que den pasta, bien. Ahora, vale, Ibai, pues que no sale los cojones, vale, tendrá sus movidas. Tiene sus movidas con el Piqué, ahí tienes también que Shakira es una de ellas de las que no tal. Tiene sus movidas con Piqué. Creo que son cosas que van también por detrás. Ahora estamos en la época de los ofendiditos, del bien quedaísmo este, ¿no? ¿Y qué? No, porque claro, es un país que... O sea, no es que esté prohibido, porque o sea, la homosexualidad es algo que, a ver, que se puede censurar o intentar censurar, pero a ver, es algo natural. Aunque haya alguno que diga que no lo es algo natural, o sea, se producen más, incluso más especies, lo que sea. Pero a lo que vamos, el problema de este país es que está considerado incluso un delito. Creo que castigado con pena de muerte. Bueno, y es que lo que se va es en contra de ese país y de otros muy similares. Países árabes, países musulmanes. Estamos hablando de respeto. Decimos que aquí en España la gente que viene, que la gente que venga, que se tiene que adaptar a nuestras normas, ¿vale? Pues también nosotros nos tenemos que adaptar cuando vamos. Es un evento deportivo, si nos gusta el fútbol y decidimos ir, pues oye, pues que se manifiesten, que se haga cualquier tipo de movimiento antes. Antes, porque no dijeron antes de ayer que el Mundial era ahí. Claro. Ahora venimos con esto de, pues soy el último, o sea, si 2 días antes lo digo, pues voy a ser trending topic o no sé qué. Entonces,
es hacer revuelo, es querer hacer un... Y lo que se está, bueno, lo que se está consiguiendo realmente para mí es un efecto totalmente contrario a lo que promocionan, claro, que están haciendo. Ahí con está. Esto lo que están produciendo es crear, como dijiste tú, una brecha. Sí, una brecha, ¿por qué? Porque lo que se produce es una polaridad. Que de un lado estén los ofendiditos, los de... No, porque claro, este país va en contra de tal... Nadie te manda a ir. Vale. Otra persona por trabajo, Ibai o Shakira, yo no voy a este país porque... Vale, Ibai, porque te sale de los cojones quedarte en el sofá, porque te gusta estar en casa, tío, como a mí, que a ti para sacarte no te sacan ni a tiros, y te quedas, porque me parece de puta madre. Y lo dijiste, ¿qué tal que no te salen los cojones? Vale, dijiste, mira, no voy porque no me sale de los cojones. Y vale, correcto. Pues no vayas porque no te salen los cojones, lo hiciste de puta madre. Pero que, claro, me gustaría a mí saber si cuando Shakira, que ya lo que me decías tú antes de grabar, pero es que Shakira tampoco es que dependiera de Piqué, aunque Piqué ganara más millonada. No, no. Pero me gustaría saber si todavía estuvieron juntos y si Piqué, que se acaba también de retirar esta semana, sí, si todavía estuvieron juntos, por respeto a él o no sé qué o tal, no hubiera dicho nada. Porque claro, si Qatar patrocina al Barcelona y el Barcelona sigue siendo el club de su marido, ¿qué hubiera pasado? Ya, pero vale, a ver. Pero es que estamos en la época de quedar bien. Pues ahora que ya que no estoy y tal, pues quedo bien con estos. Y os voy a regalar, no un consejo, una frase... Muy bonita, no sé dónde la escuché, pero que es que creo que lo dijo Einstein. Dijo, no hay mejor camino para el fracaso que querer complacer a todos. Y en esta época es la puta mierda la que vivimos. A ver, yo solo digo una cosa, vale. Que en este caso es el Mundial de Fútbol de Qatar. Vale, tú porque vayas a este Mundial de Fútbol, sea como una selección o sea como un artista, sí, a ver, no tiene, no, no tienes estás, que posicionarte. No estás diciendo que tú estés de acuerdo con lo que pasa en ese país. Es igual que yo puedo ir a Francia, es un ejemplo, y que, ¿sabes?, que no esté de acuerdo con ciertas leyes de Francia. Vale, pero estoy en Francia por otras razones. Pero aprovechamos el movimiento mediático pero del no, Mundial para manifestar los derechos humanos. Seguramente, si en vez del Mundial de Qatar de fútbol fuera el Mundial de Qatar de Fórmula 1 o de MotoGP, no pasaría lo mismo y los artistas irían igual. No, porque ahí estaba el Rey, se saca una fotito con el Marc Márquez, se saca una foto pues de aquellas con el Valentino Rossi, ¿qué pasa? Pero esto es siempre lo de estar de un lado unos y estar de un lado de otros. Es igual que lo que se lió con la política y el fútbol. Lo mismo. ¿Vale? Claro, es que... Es que es... Es algo que no se debe mezclar. Es... Sí, yo lo que voy es que siempre parece que les encanta dividir a la gente, sea por un motivo o sea por otro. Siempre hay o cultura, o religión, o cualquier cosa, ¿sabes? Para dividirnos. Eso es lo que pienso yo. O brevemente. Sea, vale. O sea, pensamos de distinta manera, pero pensamos un poco lo mismo. Sí, a ver, no... Claro, porque tú me decías, tal, yo estoy de acuerdo con que no vayan. A ver, vale, yo estoy de acuerdo con que no vayan. Como Ibai Llanos que dice, no voy porque no me sale de los cojones. A ver, pues yo estoy no vayan, de acuerdo tío, con los que vayan no y vayan. Con los que no vayan. Porque cada uno claro, tiene su forma de ver claro, las cosas. Pero, vale. Pero es un ejemplo que te pongo. A mí la semana pasada me llaman de dos curros, ¿no? Me dicen, oye, mira, ¿quieres venir a trabajar aquí? Yo estoy trabajando en otra empresa, estoy contento donde estoy. Y cojo y le dije, ah, no, mira, bueno, imaginaros, bueno, pues dime tus condiciones. Me interesan las condiciones, ¿o no? Digo, joder, son unos negreros, pagan poco, me piden muchas horas. Déjame pensarlo. Lo llamo al día siguiente. Oye, mira, pues ya lo evalué, o le digo ya al momento, como sea, ¿no? Tú evalúas la situación y yo cojo esa empresa, ¿no? Claro. Que, o sea, en esta... No es una metáfora, es una comparación directa. Me dicen, ¿te gustaría venir a trabajar con nosotros? Vale, dime tus condiciones. Yo tengo unas en mi empresa y me ofrecen otras condiciones. Yo hago mi cálculo mental y digo, pues estoy mejor donde estoy, lo pienso. Y digo, pues joder, qué negreros, que me pagan... No, que sé, aquí cobro X y aquí cobro X partido 3, ¿sabes? Y digo, qué negreros, y trabajo más horas, vale. Le digo, pues es que no me interesa y no voy a ir. O sea, digamos, yo sería Shakira, que me ofrecen ir a los Emiratos Árabes, y digo, qué negreros, o qué desigualdades hay, o... Pues no voy, y punto. Le digo, no, mira, no me interesa, gracias. Otra cosa es que yo coja y le diga, no, mira, no voy a ir. Cojo, enciendo la cámara y digo, me llamaron de tal empresa. Y mirad, que sepáis una cosa, no voy a tal empresa porque en tal empresa se hacen las cosas de esta manera. Son no sé qué, tengo que hacer un movimiento. Bueno, pues, hablando de empresas, tenemos otra empresa maravillosa, 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 que se está cociendo. Qué buen giro de conversación, Pequi, si no me enrollo. Lo siento, pero es que me hierve la sangre.
Mientras mira la noticia, solo acabar con una cosa. Vale. Que creo que hay que respetar la religión de cada uno. Son religiones de más de 2 o 3 mil años. Y esa gente, en Qatar, creo que son libres de poder venirse para aquí o irse. Son gente de pasta. Están a gusto con su religión. ¿Quiénes somos nosotros para juzgarla? Como los americanos, bueno, con los afganos y con los sirios y... Sí, dale, dale. Te cuento. Nuestro amigo Elon Musk. ¡Oh! Red social Twitter. Sí, no, hombre, eso... Bueno, que mi queridísimo Elon Musk... A ver, que yo no... Yo... Anunció hace mucho tiempo que quería comprar Twitter para cerrarlo. Para cerrarlo. Y a este paso lo es considera... Es lo que está haciendo, ¿no? Lo compró para cerrarlo. Sí. A este paso lo considera. Os cuento. Elon Musk en los últimos días no le ha gustado a mucha gente lo que está haciendo. Decenas han hecho públicos sus mensajes de despedida en la red social. La gran dimisión ha llegado a Twitter, cientos de empleados han rechazado el ultimátum de Elon Musk para asumir su nueva corporativa y han preferido dejar la empresa, cuya plantilla ya había sido reducida en la primera ola de despidos. Elon Musk había enviado un formulario a todos los empleados para comprometerse a trabajar más duro y construir Twitter 2.0 y tener mucho éxito. Solo un rendimiento excepcional constituirá un aprobado, decía el ultimátum. En el formulario se debía apretar sí para formar parte del nuevo Twitter. Si no lo hacían antes de las 5 horas horario este de Estados Unidos o 23 horas España, se quedarían sin trabajo y recibirían indemnización de 3 meses. El abandono de sus puestos de cientos de empleados deja a Twitter en una situación crítica. Anunciantes han huido también de la misma red social hasta ver su evolución. Por si fuera poco, la falta de medios pone en riesgo el cumplimiento de los compromisos legales y regulatorios. Incluso se llega a hacer una carta a la presidenta de la Comisión Federal de Comercio, Lina Khan, para que abra una investigación en relación con el grave intencionado desprecio de Twitter por la seguridad de sus usuarios. Y animamos a la Comisión Federal de Comercio a investigar cualquier incumplimiento del decreto de consentimiento de Twitter. Y cierra la sede de Twitter en San Francisco hasta el día 21, hasta mañana. Usuarios migrando a alternativas que cumplen un funcionamiento similar a Twitter. No voy a nombrarlas por... Sí. Bueno, una de ellas es Mastodon, vale, y de las más utilizadas que permite gran control en la oferta de contenido y en las conversaciones que tienes. Y puedes acceder a dominios diferentes en función del contenido. Es de código abierto. Sí, que quiere crear un software de código abierto. Eso está de puta madre. Porque el problema es el que tenemos aquí en YouTube, porque son los llamados los ecos estos de tal... O sea, que si tú ves un contenido y ves que solamente te aparecen vídeos relacionados de un contenido. Sí. Eso es una puta mierda. Sí. Es una puta mierda. Luego los algoritmos que te sancionan, que tal, como el llamado, ¿cómo le llaman? El shadow ban. O sea, que tú haces un vídeo y no ves por qué no posiciona, por qué no tiene visualizaciones. Pero, pero no sabemos sus algoritmos. Pero a ver, lo de YouTube, vale. Bueno, pero también son por las nuevas... Leyes de los gobiernos. Bueno, la nueva norma esa fue reciente y es una mierda. Vale, es la punta de ver. Pero lo de Twitter, a ver, pero es muy fuerte. Están cayendo, o sea... Pero lo de Twitter lo está haciendo bien. Porque lo que hay que mirar es más allá. Os voy a dejar un link en la descripción de un tío que es la hostia. De Nate Gentile. Hace un par de semanas subió algo que es lo que yo estoy informado, porque yo no veo las noticias, pero Nate Gentile lo explicó muy bien, demasiado bien, sí. O sea, con la captura de todos los twitters y todos los retweets de Elon, o Elon, como le llaméis, no sé. Y bueno, yo con el que me quedé fue de que lo compró para cerrarlo, y por 44 mil millones de dólares, el tío que es más rico del mundo, a ver, se puede permitir hacer eso. Yo sinceramente creo, a ver, solo es una opinión cortita, es que Elon Musk no es una persona... que esté donde está, vale, por tal. Y no creo que compre una red social dando pérdidas como estaba dando Twitter. 4 millones de dólares, vale, al día de pérdidas. Con lo cual, si tú quieres que esa red social en esta empresa genere dinero, pues tendrás que cambiar cosas. ¿Qué pasa? Que a lo mejor sí que es verdad que está haciendo esto
para cerrarlo y hacer un Twitter 2.0 sí. completamente diferente y cargarse a las demás redes sociales. Sí, sí, no se quiere cargar Twitter. Quiere cargarse lo que conocemos hasta hoy como Twitter. Claro, hacer un Twitter 2.0 claro, pero es que, completamente es que, diferente. Es que este tío es un... Es un ególatra y un narcisista y lo que, queramos. A mí me mola también. Es un... Pero lo es, lo es. ¿Sabes lo que? Pero es un tío que todo lo que toca lo convierte en oro. Date cuenta una cosa. Vale. Tesla. SpaceX. La de lo... Boring o cómo es. La de... Bueno, no sé cómo se llama. La de los túneles. Vale. Los túneles de velocidad. La de SpaceX. Vale. ¿Y por qué? Vamos a ver. Ah... ¿Y no sabes que ya sacó un primer robot humanoide, ¿sabes? Sí, el Neuralink también, vale. Lo de Neuralink, lo de implantar un chip en el cerebro que tal. A ver, este tío, a ver, que no es tonto, ¿vale? Y que si compró Twitter es una red social que es como el periódico de todos los países, ¿sabes? Sí, sí. Es entonces, que, a ver, yo creo que algo grande va a hacer y va a ser algo... ¿Qué pasa? Que a lo mejor para hacer algo grande te tienes que cargar lo que ya está hecho para hacerlo de exacto, nuevo. Exacto, exacto. Porque a veces si quieres, es más difícil. Si quieres hacer algo nuevo, tira todo hasta los cimientos. Mira, a veces es más fácil tirar una casa y hacerla de nuevo que, ¿sabes? Que bueno, que veis la parte bonita, pero estamos todo en obras y lo dice por experiencia, porque vale, no, ese nunca acabar. A veces es mejor tirar hasta los putos cimientos y empezar de nuevo. Vale, pues Elon Musk no es que lo compró para cerrarlo. Es que quiere hacer algo nuevo. Es que lo compró ¿para qué? Para... Y tienes razón, joder. Yo en mi trabajo, y tú siempre en los tuyos, siempre hay una cosa que se llama productividad. Es que esta gente que está cobrando miles de euros teletrabajando desde lo del COVID y de puta madre, ¿no? Porque están teletrabajando y cuando van allí, pues que... Lo típico, como en Google, que tienen que ser un billar, que ser no sé qué. No, si vas a trabajar, vas a trabajar. Y incluso algunos también vi que le mandó un email. Dijo, buenos días, si estás de camino al trabajo y recibiste este mensaje, lo sentimos, pero mejor que des la vuelta. Se claro. te pagarán tus honorarios hasta... Porque es un showman, es un showman y la otra. Es como día, Donald Trump. A ver, porque cerró la sede de San Francisco, de Twitter, y hasta mañana... No, la forma no. Por eso está manda a la gente de la vuelta. Tuvo varios despidos. Y una persona claro, inteligente sí. como él, ¿a cuántos despidió de SpaceX? A ninguno. Pero cogió y llegó ahí. Porque él cuando le iba a comprar, él primero creo que compró y se hizo... Porque, a ver, comprarlo no. Se hizo el accionista mayoritario, con un 9% sí. de las acciones. Ahora lo que hizo fue la compra total. ¿No? Por 44.000 millones de dólares. 44.000 millones. A ver, esto... Ya pasó anteriormente cuando fue Meta, cuando fue lo de Facebook, que lo compró Mark Zuckerberg, también se echó a muchísima gente. Bueno, y la compra que hizo con WhatsApp. Pero no vamos, Meta, no vamos a comparar, no vamos WhatsApp, a divagar vale, con eso. Entonces, pues es eso, que cuando una persona compra una empresa, si no está de acuerdo con lo que se está haciendo en esa empresa, la has comprado y tú puedes hacer lo que tú consideres vale, oportuno. Pero a ver, que es un tío tan tal que en cuanto entró allí, entró con un lavamanos en la mano, o sea, en los brazos, entró con un lavamanos. Pero es que, a ver... Es un hombre con síndrome de Asperger, que no es nada malo, es un tipo de autismo, un espectro... A ver, da igual lo que sea, claro, es un tío como, curioso. Pero es un tío muy curioso y muy inteligente. Pero es un puto showman, es como Donald Trump. Donald Trump, ¿qué haces? Creas quieres crear controversia, quieres hacer cosas raras, llamar la atención. Donald Trump la llamó hasta el punto de ser tal, pero ponerte en el punto de mira... Y luego al final acabó ganando las elecciones. Y lo que te iba a decir antes es que Elon lo que quiere hacer con esto, sí, no es el 2.0, no, quiere hacer algo como en China, como el WeChat, esto que es algo que junte. Facebook está en la mierda, Twitter es que era el puto vertedero. Va a coger esto y lo que es el vertedero, os voy a poner una captura, mi cuenta de Twitter. Suspendida. Empecé este canal y me puse, tu cuenta está suspendida permanentemente. Y la mía también porque nunca la hice. Y no tengo actividad, o sea, yo la creé, puse mi logo... No sé si es ofensivo, pero puse el que es el de... Intentaré ponerlo también. El que es la calavera solamente. La calavera no la tengo por ahí. Bueno, sí, la calavera esta. La calavera esta, tal. Puse solamente la calavera esta. De logo. No puse ningún tweet ni nada. Y automáticamente cerrado. Pero bueno, pero eso es por la verificación que él lo que va a querer es joder a Zuckerberg, joder a todo. Incluso se va a meter con algo tipo Amazon de venta tal. Él con esto lo que compra, no está comprando Twitter. Lo que, a ver, es que, ¿pensáis que Twitter hasta ahora que era gratis, que ahora lo va a cobrar?
todo el momento en el que alguien tiene una cuenta de Twitter, que das tu correo, que se ven los vídeos que ves, los 44.000 millones de dólares, eso es información. Eso es dinero, la información es dinero. Pero a ver, la información también la tienes en YouTube, la tienes sí, en Facebook, pero, la tienes pero tiene algún arma por detrás que va a coger toda, ¿para esa, mí? Toda esa información, sabe tus preferencias, tus gustos. Y, bueno, y, los y... míos no lo saben ni Dios, porque madre mía. Yo generalizando, de Facebook... generalizando, pero va a coger todo, toda esa información, va a saber tus intereses, lo que tú ves. Y de repente a lo mejor utiliza todo eso para montarse algo tipo Amazon. Y con todo lo que tú ves, si tú ves vídeos de perritos, sabes que a lo mejor tienes perritos y te va a vender collares, te va a vender... Bueno, pero eso lo hace también Google. Eso lo hacen todos, que... pero no bueno. Digamos que... No, como dice mi abuela, no hay loco sin idea. Bueno, pues estas fueron las noticias de esta semana. Y en breves, pues tendremos más noticias. Espero que os haya gustado y hasta pronto. ¡Adiós!